Porque usted toma una foto en Brasil y el mar se ríe del tamaño de sus senos y usted no tenga ahí. Provecho. Gracias. Dance, dance. How are you? How are you today? I'm very fine. Hey guys, good evening, good evening. Nice. Yeah. Good evening, teacher. How are you today? Good evening. Hey guys, I'm doing great. It's Friday, so it's super, super nice. What about you? How are you? Fine, teacher. Good to hear. That's very, very nice. Hey guys, so what are your plans for the weekend? Hi, teacher. Hi, good evening. Very happy. Yeah, it's Friday. Happy. Hello, miss. It's good evening. Good evening. And everybody knows that it's Friday, so it's super, super good. All right, so thank you so much for being here. Gracias por conectarse. Gracias por compartir con nosotros. Like your time. Okay, that's very important, very valuable. But, you know, super, super quick. La semana ya se terminó, right? The week is over. Hey guys, I don't know you, pero yo me siento super feliz. Ya pasó una semana super rápido. So, no se sentido, you know, it's like el mes ya se va a terminar. So, it goes like this. How do you feel so far? So, ¿cómo lo han sentido? Ahora sí ya podemos dar como like how we feel, right? Después de una semana having 2-hour classes and ¿cómo sienten su avance? How do you feel? I would like to listen to you, to listen to your opinions. Tell me. Celebrate. Yeah, ya vi su emoji, like celebration. Okay. So, guys, what about the others? ¿Alguien quiere compartir, like, how you feeling? ¿Sienten que van avanzando, like, little by little? ¿Hay algún tema que por el momento lo han sentido difícil, you know, que quieren que lo revisemos? Or do you feel like, on point. Very, very nice. Teacher. Yes, Ingrid, tell me. Sí, yo nada más un quizás el tema de ayer, quizás las conjugaciones. Los posesivos. Que, ajá, eso creo que fue lo que más o menos me ha confundido hasta el momento. Okay, I understand. Yeah, pues así pueden ser un poquito complicaditos. Lo vamos a revisar el día de hoy. De hecho, vamos a intentar hacer como un resumen, you know. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que vimos la semana 1. Vamos a practicar every single thing, all right, para que terminemos de consolidar esos temas. We are going to be practicing, you are going to be presenting, and sí, vamos a revisarlo because la próxima semana entramos en un tema ya un poquito diferente. Ya nos salimos un poquito del verbo be y ya comenzamos a trabajar con más verbos, right?
So, well, thank you. Veo que se nos une Gaby, Brian, all right, so thank you guys. Vamos a hacer, you know, every single day hacemos lo mismo. Le voy a pasar asistencia. Me ayudan, please, con sus micrófonos. Help me with your microphones. Give me a present or a here, you know. Si estamos por acá, para que nos quede también en la grabación del día, que ustedes están super ready, you know, to get to classes. Un segundito, and my first person is Anna. Anna Delmi. Hey, hello, Anna. Teacher. Hello. Present. Thank you. Brenda Magna. Present, teacher. Thank you, Brenda. Brian. Creo que todavía he's not ready. Cindy, ¿está por acá, Cindy? Present. Okay, thank you, Brian. Cindy, todavía no. Danny. Ready, teacher. Thank you. Daisy Lorena, por ahí vi a Daisy, I think. Present. Thank you. Gabriela Alejandra. Gabi. Presente. Thank you so much. Giovanni Enrique. Present, teacher. Thank you. Hansel Benjamin. Ingrid Magali. Present. Thank you, Ingrid. Jacqueline Melissa. Thank you. Jocelyn Lisbeth. Present. Thank you, Jocelyn. Jose Norberto. Thank you. Marvin Alexander. Todavía no. Creo que vi solo a René. Miriam Claribel. Present, Miss. Thank you, Miriam. Moisés Eduardo. Present. Gracias, Moisés. Patricia Beatriz. Here, teacher. Yes, excellent. René Osvaldo Bonilla. Present. Thank you. Sandra Abigail. Present, teacher. Awesome. Thank you very much. Yes. So, gracias, chicos, a quienes tienen asistencia perfecta. Hay compañeros que tienen 120 minutos, like, los cuatro días anteriores. Awesome. That's super, super good, you know. I feel really happy cuando eso sucede, cause es una motivación, you know, that everybody's here, todos están, like, super comprometidos, right, con el proceso. I really like it. So, today, vamos a trabajar con la sesión número 5. We are going to go over here with station number 5, okay? And terminamos la unidad número 1. We are going to finish unit number 1. So, let me share. Sí, vamos a revisar possessive, verb to be, and practice conversation, especially. To get started, tengo una actividad that I hope you like it. So, nuestro objetivo, you know, we continue with the same objective. But this is my activity number 1, vocabulary. So, in Spanish, ¿alguna vez jugaron, oh my goodness, ¿cómo se llama? Bachillerato Stop. Bachillerato Stop, yeah, exactly. Yeah. So, si alguna vez jugaron Bachillerato Stop, you know, o si no, pues esa es la primera vez que lo van a jugar. You're fine. Let me explain how it goes. So here, there are 6 categories. Yo les voy a dar solamente la primera, que es letter, right? And you guys, debemos de completar estas. Si le doy la letter A, in English, vamos a buscar una palabra que comience con la letra A, right? But, debe de entrar en esta categoría. Adjectives, que es un adjetivo, palabras que me describen. Enojado, feliz, alto, bajito, all right? Delgadito, rellenito. So all those words, okay, son adjetivos porque me describen. Verbs, acciones, cualquier acción, comer, reír, bailar, escribir, anything. Object, cualquier, eso puede ser cualquier cosa, comida, bebida, una cosa, un objeto, anything. And occupation, un empleo, una ocupación que comience con esa letra. So here I have an example. A, awesome. Verb, arrive, de llegar. Object, airplane. And the occupation is architect, right? So, todas ellas comienzan with letter A.
So for the following, les voy a dar la letra, okay? I will give you the letter. Y ustedes me ayudan con las palabras. So van a tener un minutito. You will have 1 minute to write todas las que puedan, as many as you can. Si alguien termina antes, solo me dice done, finished. Y en teoría todos deben de dejar de escribir, okay? Porque es como el más rápido, right? So la idea es hacerlo muy rápido. But si no se recuerdan, les pediría no usar el diccionario. I will ask you not to use your dictionary. Pero sí, el manual lo pueden usar. It's okay, but not like a dictionary, porque se van a tomar más tiempo intentando buscar las palabras, right? So, todos comprendimos de cómo se juega, how we do it. Yes, teacher. Okay. Yes. Okay. Questions? Any question? Teacher, una pregunta, perdón. Dígame. ¿Se va a contestar por medio del chat? No. En una paginita, a mí, busca un cuadernito, una paginita, y usted los escribe porque es más rápido. Cuando se termine, you know, me dice, done. Y luego compartimos. Luego todos comparamos qué es lo que tienen en las categorías y vamos como asignando puntos, right? Para irlo sumando. Okay. So, por ejemplo, okay, yeah, si yo escribí la palabra awesome, y nadie más escribió la misma palabra, yo recibo 10 puntos, right? Pero si yo escribo, por ejemplo, architect, y todos los compañeros tienen architect, o al menos una persona más tiene architect, solo son 5 puntos. Obviamente, si no escribo nada, pues no recibo puntos, right? So, son 10, si no se repite, 5 se está repetida. Uh-huh. Pero sí les pediría que lo hagan como en una paginita, porque la computadora toma más tiempo. It takes more time. Okay. Mm-hmm. Yeah, so that's how we will do it. So, is everybody ready? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, excellent. Yes, teacher. I like it. Very nice. So, give me 1 second, porque les voy a medir el tiempo. I'm going to take your time. Remember, es solo un minutito. It's only 1 minute maximum, okay? Si terminan antes, por supuesto, me dicen done. Y please, cuando escuchen la palabra done, dejamos de escribir. Cuando escuchen a alguien que diga finished, dejamos de escribir, okay? So, let's go. The first letter, esta sí la voy a escribir en el chat por si necesitan tener referencia visual. The first letter va a ser bien fácil. The first letter is letter T. Letter T. One minute, guys. Done, teacher. Okay, thank you. Thank you very much. What? That was fast. Okay, that was really fast. 30 seconds. So, todavía tenían 30 segundos. Okay, very nice. Guys, ¿escribieron algo? Did you write anything? A little? La primera, yes. The first? Not really? Okay, so let's take a look. Vamos a hacer como la primera, like the first part, okay? So here, adjective. Ayúdenme con adjetivos. Help me with adjectives, please. Yo puse tall, teacher. Okay, tall. Si alguien tiene tall, 5 puntos, right? So vayan escribiendo el 5 abajo, right number 5. ¿Alguien más tiene un adjetivo diferente? A different adjective? Hi. What do you have? ¿Qué tienen here? So it was only medium. Okay. Verb. ¿Alguien tiene algún verbo? Hey. Talk.
Okay. Oh, yo también puse take. Take. Si take tiene alguien más, yes. Está repetido. Creo que escuché otro. Talk. I talk, de hablar. Okay. Yes. Talk. Okay, si alguien tiene el mismo, 5 puntos. Tell. Alguien dijo tell, de decir, okay. Tell. So. To be. Can you repeat? To be. In objects, okay, TV, that's okay. Yo puse el tatu como de tatuar, no. Tablet, okay, tablet. Toilet paper, yes, very good, a long one, okay. Toilet paper, that's okay. Occupations. What do you have in occupations? Guys, alguien tiene like teacher. It's not me. Creo que todos tenemos eso. Teacher. I promise. It's not Tinan, me. Tina. ¿Cuál es el job? Excuse me. Tinan. Tinan. Can you spell that for me? Como Tinan. Como spell no it. Sé como spell alguien it, que please. Quiere coger chatarra creo. Spell it for me, please. Ah, okay. T I N M A N. Okay. T like 3 times T. So, no. Okay, start over, please. T T-I-N-M-A-N. Oh, okay, a thin man, all right. That's a como un ojalatero, un chatarrero. Okay, I didn't get it before. Yes, got it. Yes, that's okay, that's fine. ¿Alguien tiene algo diferente? No me digan que nadie escribió teacher. Yes. Oh, yes, teacher. La mayoría escribe. Okay. Any other occupation? ¿Qué más tienen? What else do you have? Creo que todo. No more. Taxi driver. Excuse me. Taxi driver. A taxi driver. Taxi, yeah. Okay, so taxi driver, that's okay. So si tienen alguna de las que están acá, tienen solo 5 puntos, right? ¿Alguien más tiene taxi teacher? Driver? Teacher. Si nadie más tiene, son 10 puntos. Dígame, Ingrid. Mi objeto podría ser table. Yep, puede ser anything. Table. Mm-hmm. Tablet, table, yes. ¿Alguien más tiene table? No, turtle. So, si nadie más tiene table, serían 10 puntos para usted, Ingrid. That would be 10 points for you. Creo que alguien dijo turtle. Ajá. Okay. Yo. Como like the turtle, the animal. The turtle? Ajá. Okay. Ajá. ¿Alguien más tiene turtle? So, I think that's 10 points as well. So, son 10 puntitos también. TV, yeah, tablet. TV is right here. So, si tiene lo mismo, 5 points. Yo tengo un tablet. Tablet, alguien dijo tablet al inicio. ¿Quién más tiene tablet? So. No, yo lo dije. Okay, ¿alguien más tiene tablet? Yo, teacher. Okay, so 5 puntos, this is 5 points only. Okay, sorry, yes. Okay, guys, la siguiente, dos más. Are you ready for next? Remember, yes. It's 1 minuto only. Okay, next one, letter B. B. Here, B. Letter B, that B. It's a minute. Finish. Okay, thank you. Somebody said finished. So that was good. All right. Give me 1 second. No me funciona el chat. Oh, no worries, Cindy. Thank you so much for coming. That's totally fine. And welcome.
Thank you, thank you. So, okay, so everybody's done, I believe. So let's take a look at what we have. An adjective, guys. So ayúdenme y veamos si lo tienen repetido. Patricia says beautiful. Okay, ¿alguien más tiene beautiful? Yo, teacher. Okay. Teacher. Sorry, 5 points. 5 points only. I teacher, okay. Beautiful. Any other word? Sandra, beautiful. Okay, 5 puntos solamente. It's 5 only. Okay, ya terminó el minuto. ¿Qué otra palabra tiene? What other word do you have? But. What was that? But. Bad, like B-A-D. Sí, yeah. Okay, bad. ¿Alguien más tiene bad? Bad? No? 10 points. Very no, nice. Buster. That's 10 points. Okay. Blue teacher. All right. Teacher, blue? I have big. Big. Okay. ¿Alguien más tiene big? No. So that's 10 points for you, Patricia. That's very good. Okay. So otro adjetivo que no he mencionado. Any other? Okay. So let's go with the next category, verb. ¿Qué verbo tiene con be? Be. Be. Become. Bake, teacher. Bake. Be. Okay, creo que alguien dijo be, right? Yo. Escuché dos. Okay, 5 puntos, 5 points. I heard bake. ¿Quién tiene bake? Yes. Yo. Brian. I am. Marvin, yeah. Okay, so 5 points only five. Any other? Blow. Bring. Ingrid? Blow. Blow, okay. Anybody else? I give you the blow. 10 points for you. Very good. Anna said bring. Again, Masina, bring. Bring, the traer. Become. Okay, become. ¿Alguien más tiene become? So, blow, bring, and become, you get 10 points. Very good. Be, bake, you get only 5. So that's okay. Next one, an object, guys. Give me some examples of objects. What do you have? Baulum. Bicycle. Be como bicicleta, bicicleta. Bicycle. Okay, bike. Bike. Balloon. Balloon. Blow. Bicycle. Blow. 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 Okay, okay. Help me with this, please. So, bike or bicycle es lo mismo. So, si tienen bike or bicycle, ya escuché dos, that would be only 5 points. Balloon, sorry. Se me fue una L. It's only one O. Okay, so balloon. That's 10 points. Creo que nadie más lo tiene. Nobody else has it. Anything else? ¿Qué más tienen is, here? Teacher. Ball. Ana, let me go with Ana. Si solo se dice ball, B-A-L. Okay, ball. ¿Alguien más tiene ball? 10. 10 for you, Ana. Nobody else has it. ¿Qué más, guys? What else? Butterfly. Jacqueline? Butterfly. Butterfly, teacher. Oh, Miriam said butterfly. Okay. Yes. Jackie, butterfly. I'm sorry, what is your word? Bag. Bag. The boy said. Bank. Okay. Yes. It's a bank. Pero, Jacqueline, yo creo que alguien más lo tiene. Marvin, do you have a bank? Bag. Okay, how do you spell it? Bag. Bag. B-A-G. Oh, bag, okay. Who has a bag? ¿Quién más tiene bag? So, 10 points. 10 points for Marvin, 10 points for Jacqueline, and 10 points for Miriam. Also, 10 points for Anna. Balloon, creo que nadie más la tenía, so you're good, Brian. Bike, si escuché varias bike. So, that is only 5 points. Okay, occupation with me. ¿Cuál es su palabra, Ingrid? What is your word? Below, below. De abajo. Below, below. Globo, no me equivoco. Balloon. Globo. Balloon.
Balloon, ajá, el globo. Ajá, balloon, yeah. Ah, okay. Yeah, that's 10 also. Balloon. Okay, yeah, that's 10. Okay, guys, let's go with next. Now let's go with occupation. ¿Qué ocupaciones tienen? What occupations do you have? Barber. Builder. Builder. Barman. Barber. Builder. Barman. Barman. Okay. ¿Por qué? Barber. Okay. What else? What else? Okay. So, barber. Builder. Barman. Jacqueline? Biologista. Biologist? Uh-huh. Okay, biologist. Anything else? ¿Qué más tienen? What else do you have? Bellboy. Bellboy, okay. Bellboy, that's okay. So, si tienen alguna de estas, right? That would be 5 points. Barista? No, wait. Barber. Do me a favor. Deme un emoji. ¿Quién tiene barber, please? Who has a barber? Ah, no, barber tengo. Ah, sí, está repetido. Barber, so 5 points. Okay, that's only 5. Okay. Builder. ¿Cuántos tienen builder? Brian. Only Brian. ¿Quién más tiene builder? Ana. ¿Builder, Ana? So that would be 5. Barman. ¿Quién tenía barman? Who's got barman? I am. Okay, 1. 10. So 10 points for you because nobody else said that. Biologist, I think that was Jacqueline. ¿Alguien más tiene biologist? I guess no. So 10 points for you. Very nice, Jacqueline. And bellboy, that was Gabby. No, that was Patricia. So Patricia, ¿alguien más tiene bellboy? I am. Yo tenía bellboy. No, yo tengo barber. Oh, okay. So, nadie más tiene bellboy. Yo tengo butcher. Oh, okay, very good. Bellboy 10. Butcher, creo que nadie más tiene butcher. Okay, so that's also 10. That's not very common. Okay, guys, very good. That's okay. Now, let's do me a favor here. Vamos a sumar cuántos puntos tenemos. So, de 5 en 5 o de 10 en 10. I'm going to give you like 1-2 minutes. And please give me a number. How many points do you have? ¿Cuántos puntos logré contar? ¿Llevaron la cuenta? Were you writing the numbers? Yes. Yes. Okay. So help me. The letter B is 20. Mm-hmm. Yeah, hagamos la suma total, please. I'm not the F, Fisher. Sorry, Ingrid. No los anotó. You didn't write them. 40 points. Okay, do me a big favor, please. Yeah, exactly. Ayúdenme en el chat. Help me in the chat, please. Brian says 45 points. Okay. Jocelyn, 45. Okay. So, hay un empate, 45-45. Guys, confío en sus números. Jacqueline, 60. Wow. Danny, 20. Miriam, 50. Patricia, 50. Norberto, 10. Okay. Why, Norberto? What happened? Giovanni, 45. Brenda, 40, 35. Moises, 40. 40, 40. Alguien tiene más de 60, more than Jacqueline. René, 30, Ingrid, 40. Guys, alguien me dejó el micrófono abierto, please. Help me. Help me with that. 24. Okay, Gabby, 24. Okay. Interesting, Gabby. Creo que algo pasó con los 4 puntos, I think. Okay. Okay, everybody. So I believe these are the last numbers. So, Jacqueline, you are our first winner of the alphabet game. Congratulations. So, I don't know what she did, but she got 60 points. Very good job, Jacqueline. That's nice. Okay. Well deserved. Thank you. That was very nice. Creo que buscó palabras como no muy comunes. Creo que esa fue como su estrategia, right?
to get 10 points. That was very nice. Okay, guys, now let's move on a little bit with the things that we got for the day. And we have this part that is ask 6 different partners, then their names and their occupation. Vamos a ir a entrevistar a los compañeros right now. And vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer como una ruleta ahorita. Vamos a, al menos, acá hay 2 cosas que le vamos a pedir, right? Es nombre, ocupación. Pero les voy a pedir que hagamos, de ser posible, más preguntas que eso. Que le pidamos toda la información que podamos, right? Ocupación, cuántos años tiene, dónde trabaja. Ayer vimos estas preguntas. What is your name? What is your last name? Where do you work? What do you do? So, al menos esas 4 preguntitas, intentemos hacerlas y tomemos nota. Vayamos tomando nota, please, de lo que los compañeros dicen. Because later, vamos a hablar de un compañero. So, no a decirnos el chambre, right? Sino vamos a dar información personal, okay? So, let's remember these questions. What is your name? What is your last name? What do you do? Where do you work? Okay, so vamos a practicar estas 4 preguntitas. Allow me 1 second. En algún momento van a ver que se quedan solitos o que otras personas entran a su reunión. Así que no se preocupen, voy a estarlos cambiando para que entrevisten a tantas personas como no sea posible, all right? So let's go here. Vamos a entrar ahorita. Dame un segundito. Teacher, ¿cuál es la para el apellido? Sure, se los comparto en el chat para que lo tengamos ahí escrito. So we got, what is your name? What is your name? What is your last name? What do you do? And la última, ¿dónde trabajas? Where do you work? What do you do and where do you work? So al menos esta vamos a intentar preguntarles, right? We are gonna try and please tomemos nota. Let's try to take notes. ¿Se recuerdan el día de ayer que veíamos que para responder where do you work era mejor responder I work at? So vamos a practicar esa parte. Where do you work? I work at. Okay. So los invito ahorita a la reunión. Let's join it and entrevistemos a tantos compañeros como podamos, please. Let's go, everybody. Giovanni, are you okay? ¿Necesita ayuda para entrar? Do you need some help?
What do you work, Jacqueline? I work in Clesa. Clesa. Ajá. Clesa. Okay. La compañía de electricidad, ¿verdad? Okay. What is your favorite food? My favorite food is la pizza. Pizza. Sí. Okay. Y tell me, what is your favorite person? My favorite person is... Tengo dos. Only one. Fernando. No, no. Who is Fernando? Who is him? Fernando. Who is Fernando? It's your son. Okay. ¿Qué más? A las otras compañeras hay que preguntarles porque ahí hay otras. Ah, ok. Ya terminaron. Sandra. Ya terminaron. Yes. Yes. Ok. Hi, y la otra compañera, Gaby. Hi, Marvin. What is your name, Sandra? Old name. Sandra. What is your last name? Rivas. ¿Cómo? Repeat, please. Rivas. Okay, Rivas. What do you work? Is manager. Manager. Okay. Where? Yes. Where? Work. Where do you work? Is Burger King. Okay. I work at Burger King. Burger King. What is your favorite food? Hamburger. No. Oh, yes. Yes. Yes, sure. My favorite hamburger. Yes. And what is your favorite person, Sandra? Hello? What is your favorite person? Person, my mother. Okay. And where do you live, Sandra? Family. Where do you live in Sacamin? Okay. Sacamin, vivimos cerca. Todos. Oh, okay. Vaya. Otra. O yo. Okay. Bye. What's your name? My name is Marvin Alexander. What is your last name? My last name is Bonilla Herrera. What do you do? I insurance agent. Engineer? No, insurance agent. Como agente de seguros. Ah, agent, ah, okay. Agent. Agent, uh-huh. Where do you work? I work to GEA El Salvador. What favorite color? My favorite color is white. Right. Where do you live? I live in San Salvador, in suburb San Juan Bosco. Okay.
Ah, okay. Right. Thank you so much. Mi Jackie, Gaby, ¿quién más está? Hola. ¿Quién falta? Hola. Hello, hello. ¿Empiezo yo o empiezas tú? Como quiera. Si quieres, tú empieza. Cubita. What is your name? Ya tengo para... Gabriel. Gabriel. What is your last name? Mejía. What do you work? Assistant president. What do you do? Hi. No me acuerdo qué significa. Jack Kelly. Oh. ¿Recordame qué? No sé, ¿cómo, en qué trabajas? Ah, ¿qué haces? Trabajo en el... Soy assistant president y trabajo en Skycom. Okay. What is favorite food? Pizza. What is your favorite person? Yes. ¿Cuál es tu persona favorita? No, por eso, tengo tres. My sister, my mom, my best friends. Okay, thank you. What is your favorite people? Jocelyn. Hi. ¿A quién le pregunto? Do you have a pet? Oh, yes. I have a dog. Ok. Seguimos entonces con... ¿Quién más tenemos? Hello. A José Humberto tenemos. Hello, José. Hello, José. No, no es el nombre. What is your first name? Si gustas, Ingrid, lo entrevistas tú. Ok. Para que practiques. Ok. Ok, Norberto. What is your last name? Perdón, first name? First name no te escucho. Norberto. Is this Susan's first name? Is your first name? No es el middle name. José tendría que ser. First name. El primer nombre, José. Ajá, es el first name. José. Okay. What's your middle name? What's your middle name? Tu segundo nombre. Norberto. Yes, Norberto. Middle name. Middle name. Es tu segundo nombre. What's your middle name? Vaya, hoy es... what's your last name? Last name is Velázquez. Velázquez. Okay. Where do you work? I'm working in Paradise. Paradise? Yes.
Paradise. 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 What do you tu edad, José, tu edad. Yeah, how old are you? La verdad, José. So how old are you? 15 años. José está con los headsets. Es que le escucho un poquito lejos, pero sí le veo los headsets. Sí, creo que es los tipos de audífonos. Sí, se escucha, por apenas se le escucha. Ajá, es que ese no se escucha como muy clarito, right? But oh, e intentó con el teléfono, intentó ingresar con el teléfono. Sí, pero se me ha descargado. Ah, ahora sí ya le escucho. Ajá. Dije es que cuando él habla suavecito es que no se le escucha, o sea, tiene que hablar así como más contundente. No, me imagino que son los audífonos. No, pero ahora ya se le escucha un poco más claro. So, ni modo, José, le va a tocar gritar. Compañero, piensa que estás enojado. Compañero, habla así como que estés enojado. Yo creo que tiene que acercarse como, no sé, un poquito quizás a su device. Si está en la computadora, quizás un poquito, cuando usted se acerca, se le escucha un poco más claro. No sé si es por eso o something. No, me imagino los audífonos. Y que el dato es verdad que se le escucha bien. Por momentos sí se le escucha bien clarito, right? But then se escucha como bien lejos. Pero probemos, tal vez con el teléfono suena un poco mejor. En el teléfono usted puede activar el altavoz y funciona también bastante, you know. So that works. Okay. So you said. Tengo la última pregunta, Norberto. So I'm sorry, just to confirm, Norberto, are you 25 or are you 35? Okay, so 35. I guess that was 35. Okay. Pues sí, para no ponerle o quitarle. Yo le escuché 50, no sé qué, dije yo 50 y tantos. Santo, dije yo. Me too. Vaya, me la too. Última pregunta rápido. La última pregunta. Do you have a pit? Ah, está bien. Yes. Está bien. Ahora te pregunto de a vos. Falta, wait. What is your favorite food? My favorite food is fried fish. Es como de pastel de manzana, ¿verdad? No, pescado frito. Ah, ok. Mm-hmm. Qué rico. Yes, delicious. Fish. Yes. What is your favorite person? My favorite person is mom. Your mom. Okay. Hoy al revés, ¿verdad? Ok. Veamos, what is your first name? My first name is Marvin. Hey, what is your hello, teacher? I'm sorry to interrupt. Como estamos solitos aquí, estamos practicando. Yeah, and I like it. That's very nice. Because the rest of your classmates were listening as well. That was very cool. Okay, everybody, now listen up. So, escucharon a un par de compañeros, you heard their names, their last names, where they live. Incluso escuché que los hacían preguntas adicionales. Very good job. That was super cool. I like it. Now, ahora viene la parte de compartir esa información. And probably, okay, that's going to be very interesting. So, ¿cómo lo vamos a hacer?
Vamos a usar la siguiente intro, ¿ok? Let me talk. So this is, déjame hablar. Let me talk. Permíteme, all right? Let me talk about... Y decimos el nombre del compañero, all right? Let me talk about Marvin. Let me talk about Miriam. Let me talk about Jacqueline, all right? About... Depende, si tenemos un chico o una chica, puedo usar he or she. Or her, exactly. O puedo usar she o puedo usar her. Perdón, o puedo usar he. Pero es bien importante que identifiquemos. ¿Vamos a decir él o vamos a decir su? ¿Vamos a decir ella o vamos a decir su? All right? Por ejemplo, yo quiero hablar de Marvin, ¿ok? Y digo su apellido, ¿ok? ¿Qué utilizaría? ¿He o utilizaría his? ¿Cuál de las dos? His last name. His last name. His last name. Bonilla. His last name. Vaya, enfocámonos en Marvin. Vamos a tomarlo acá como el conejillo de indias. So let me talk about Marvin. His last name is. Yo tengo una pregunta. Bonilla. Yes, Brenda, tell me. Cuando estábamos interactuando, yo les quería decir cómo se llamaba mi perra. Pero no sabía si decirle como es mascota, it, o her name. Very good question. De hecho, nosotros lo tomaríamos de forma bien general, right? Pero hay personas que sí lo toman como un miembro más. So, depende de usted. Podemos pero decir lo correcto, yo. ¿Cómo sería? Ok. Podemos hacerlo de esa forma. My dog's name. Es súper genérico, right? Ah, okay. Si yo quisiera describirlo, podría ser her dog's name. No. Yeah, exactly. Como yo digo, my dog's name, ahora lo cambio. Si estoy hablando de, por ejemplo, el perro de Brenda, right? Sería her dog's name. O si es el de Marvin, his dog's name. Lo único que me va a cambiar es la forma posesiva, right? Y podría usar como she has a dog o... Yes, of course. She has a dog. No sé, me siento... Dolly. Me siento como con dislexia right now. I don't know what's going on. Probablemente es viernes. Okay. So she has a dog. Y luego y digo, lo sabe. Su nombre. El cuerpo lo sabe que me voy a dormir tarde. Y digo, its name is. So she has a dog. So ella tiene un perro. She has a dog. Su nombre es. Its name is. Right? So... Sí, es mucho más fácil solamente. De arriba, teacher. De hecho, es más corto. Es más corto. Entonces, yo usaría la segunda, pero no es como que es la única forma, right? Hay varias formas. So, his dog's name is, or she has a dog, its name is, right? Okay. So, podría ser, his dog name is Dolly. Sí, por supuesto, acá. Por ejemplo, his dog's name is Doggy. Yes. Me confundí mal a la teacher. Like. Me la confundí. Así, ¿verdad? His dog's name is Doggy. Marvin. Dolly de muñeca. Oh, Dolly. Escuché Doggy de perro. Oh. Dije yo. Yes, that's okay. Exactly. Sí se puede. De hecho, yo usaría esto porque es mucho más rápida y directa, you know. But yes. Pero en Marvin sería her dogs, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Sí, bueno, si estamos hablando de Marvin. No, his. Perdón. His. Si estamos hablando de Brenda, por ejemplo, her. Uh-huh. Ok. Yes. De porque eso, remember que el posesivo me da la indicación de quién estoy hablando, el género con quien estoy hablando, right? So, okay. Coming back to this part. So, decíamos que vamos a tomar a Marvin, right? So, let me talk about Marvin. His last name is Bonilla, right? ¿Qué más le preguntábamos? ¿Qué hace? Pero ahora voy a decir, él es. ¿Cuál uso para decir él es? He is. Mm-hmm. Ya no puedo usar his, no el de arriba, no este, right? Sino he is. He is an insurance agent. So he is an insurance agent. Insurance. Mm-hmm. Es un agente de seguros. He is an insurance agent. Then, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de información íbamos a preguntar? ¿Dónde trabaja, right? Y lo vamos a hacer de una sola vez. He like a beer. Okay. Yeah, awesome. He works at.
Vamos a agregar esto. He works at. Y si es una chica, le agregamos she works at. Lo único que va a cambiar es he or she. Lo demás no cambia. Works at. She works at. He works at. Y eso es toda la descripción que necesitamos. All right. Si tenemos más información, por supuesto, se puede agregar. Escuché que le preguntaban su algo favorito. His favorite. Green beer. His favorite color. His favorite food is. His favorite color. Comida de la Copefa. His favorite person is. My favorite drink. Boquita de la Copefa. Mm-hmm. So, all of them. Y del mercado Cucatlán. So, chicos, les voy a brindar 2 minutitos para que la información que hayamos tomado la transformemos en una presentación cortita. All right. Pretty much, eso es lo que vamos a incluir. Si quieren incluir más datos, no hay problema. You can do it. No worries. So you got 2 minutes. Si necesitan ayuda con algo, let me know, please. O me ayudan también en el chat. No problem. Gracias, Marvin. Thank you so much for that information. Teacher, let me talk. ¿Cómo se pronuncia la primera oración? Así bien. Yeah, it's like let me talk. Sorry. Oh, thank you, Brian, for coming back. So my battery laptop died. It's like let me talk. Sin la L del verbo. Yes. Yours, yes. Your soul. Mira, gordo. Espera.
I got 17. Okay. Guys, sorry, let me go over attendance one more time. Don't teach. Thank you, Marvin. So just let me check. Pues creo que alguien. Creo que se me tuvo problemas con Inter. Thank you. Okay, so let me check. I got Anna. I got Brenda, Brian, Cindy, Danny. I got Daisy. I got Gabriela, yeah. I got Giovanni. Got Ingrid. I see Jacqueline. Jocelyn. I see Jocelyn. I see Norberto. Marvin, Miriam, Moisés, yeah, es Moisés, Patricia, Patricia, are you here? I don't see Patricia. René and Sandra. René. Sandra, are you with us? Sandra. I don't see Sandra. I'm missing Patricia and I'm missing Sandra. Sorry guys, let me just, me piden un control ahorita, give me 1 second. Yeah, I'm missing them. Hey everybody, thank you so much for your time. So, sí, creo que Sandra tiene un par de issues. Brian, guys, ¿me pueden escuchar o me estoy quebrando? Am I breaking? No, ya, ya. Escucho muy bien. Ya puedo escuchar. Escucha bien, teacher. Está bien, teacher. Okay, okay, thank you. So, si me quiebro, let me know. Okay, okay, everybody. So, let's continue with this. We were, like, trying to describe a classmate. Okay, so vamos a leer un poquito de nuestros compañeros, all right? So, let me see, Jacqueline, please. Dígame un color, tell me one color. Cualquier color que se le venga a la mente, any color that comes to your mind. Purple, okay. My goodness, that's a difficult color. Another one, another color, please.
Blue, entonces. Okay, Blue. Okay, so between our classmates, I see Daisy with a light blue blouse. Marvin has a little bit of blue, and that's it. So Daisy, let's go with you. Okay, Daisy, tell us about your classmate. What do you have? What do you have there? Patricia. Okay, so you will be describing Patricia. Hey, Sandra, yes. Welcome. Thank you so much for coming back. Okay. Lo siento, teacher. Se me salió la plataforma y me costó volver a entrar. A veces como que cuesta, porque igual a mí me pasa al inicio, que se me queda pensando la computadora. Pero gracias por regresar, Miss. Thank you so much. Okay, Daisy, please describe Patricia for us. Her first name is Patricia. Her second name is Beatriz. Her last name is Martinez Rivera. She works at Alcaldía Santo Tomás. She's 25 years old. She has a dog. She's manager assistant. Only that. Very nice description. I like it. That was very good. Thank you, Daisy. Daisy, tell me another color, please, de los que vea en la pantalla. De los que algún compañero pueda tener, please. Tell me. Give me a color. Green. Green. Oh, that was for Brenda. Okay. That was like, okay, that was Brenda, yeah. Also, Anna, I think that's like a green background. But let's go with Brenda first. So, Brenda, tell us, who will you talk about? I am talk about... como digo, de mi compañero. About my classmate. About my classmate. Yes, perfect. His name is Moisés. ¿O tengo que decir toda la pregunta? No, that's okay. That's perfect. Okay. His name is Moisés. His middle name is Eduardo. His last name is Rivas Garcia. He, no sé cómo decir. He works in Pepsi. O a Pepsi. Pepsi. At Pepsi or in Pepsi, both are okay, both are good. Okay, he works in Pepsi. Ay, es que como una descripción ya la sentí difícil. No, but you're doing a good job. That's a good description. Okay. That's okay. He have two children. He has one dog. He lives in San Salvador. His favorite hobby is driver. Okay, that sounds very nice. You included a lot of little details. Okay, that was nice. Thank you, Brenda. Very good job. So please, select next person. Oh, give me the color. Let's do it that way. Give me another color, please. Black. Black. All right. That's me. I see Brian with a kind of a black and red top. So, Brian, let's go with you. Yes. Okay. I did about Brenda. Her name is... Her first name is Brenda. Her last name is Alfaro. Her dog's name is Brandy. Her dog is Imperatine. She likes beer.
That's it. Okay, thank you. That's all right. That was a good description. So, creo que sí fue lo que dijo Brenda, right? Okay, no sé si ya le agregó detallitos, okay, but that was good. That was very nice. Okay. No, sí. That was it. Okay, guys, good. That was right. So, the missing ones will continue later, but now let's take a look at the following thing. Vamos con un poquito de grammar here. So, tenemos una, revisión de gramática here. It says verb to be singular and plural statements. Look for the mistake in each sentence. Circle it and rewrite the correct sentence. So, look for the mistake. Okay, vamos a encontrar el error. We are going to look for the mistake in each sentence y vamos a corregirla. Si hay algún error, corrijámosle. Si está bien, solo es como correct. Right? So tenemos 5 minutitos, we got 5 minutes, para encontrar cuál es el error. What is the mistake in each sentence? So everybody, let's do it. 5 minutes. Podemos hacerlo en su manual, en una paginita, on your notebook, right? So donde lo que tengamos a la mano right now. Hey, Patricia, thank you. Thank you so much for coming back. Nice. Sí, a veces está loquita la plataforma, pero gracias, gracias, Miss, por regresar. Ana, Don, ya había hecho este ejercicio, I believe, right, Ana? Don, teacher. Yes, teacher. Ah, okay, nice. Ya había avanzado, I like it. Thank you. Okay. So, vamos a esperar un par de minutitos a los compañeros mientras ellos terminan, you know. Thank you, Renee, Jocelyn, Daisy, Ana. Thank you so much. So, vamos a esperar unos segunditos while para que todos terminemos.
Thank you, Danny, Brian, Miriam. Okay, okay. So one more minute, guys. Okay, number five. Thank you, Moises. Thank you, Ingrid. ¿Cómo se dice que la teacher tiene sueño en inglés? I'm gonna share this in the chat. No, I'm not sleepy. I'm tired. Estoy tomando medicamento, you know, and that's why. I'm gonna write it down. But it is not true. Now, I guess it's, I don't know if it has happened to you, pero hay medicamentos que los ponen como, no con sueño, but kind of down. Uh-huh, so that's why. So si me escuchan estornudar, you know, or something is because of that. Okay, guys, so let's move on with this. Let's take a look at some. I see that most of you already got here the mistakes. En la número 5 hay dos. There are two mistakes. So vamos a intentar corregirlos. But first, let's start with number 1, all right? So Marvin there, please help me with number 1. Where is the mistake and what is the correct sentence? We are marketing manager. We are. Very good. Not we am, but we are marketing managers. Yes, that's okay. Number 2. Let me see. Let me go with Jose Norberto. Number 2, Jose, please. Sí. Norbert. Jose, ¿tiene la número 2? Do you have number 2? O volvemos. Creo que se me quedó friseado. No. Ah, no, ya se mueve. Ok. Sí. Is I Margarit Marroquín? Okay, can you repeat, please? I'm sorry. Este, dice que tengo una confusión ahí con esa, con la número 2. Okay. Este, porque se refiere a ellas. Yep. Ellas. Actually, se refiere a solamente ella, se refiere a una persona. And here tenemos María Marroquín. All right. So María Marroquín and she estaría bien. Porque estamos hablando de una persona. El detalle es que tenemos aren't. Pero si hablo de una persona, right? Y si hablo de she, ¿cuál es la forma correcta del verb to be que yo puedo utilizar acá? Yeah. Si vamos como paso a paso y revisamos, sería como I am.
You are. She. ¿Cuál de las tres formas del verbo to be puedo utilizar acá, Norberto? Am, is, or are. Is. Sería is. Y como lo hago negativo, tendría que ser she. Sí, fue algo confundido, escuché. Okay, no worries. I mean, it's totally fine. Pero sí logra identificar por qué tendría que ser is. So, lo que queremos decir acá es como ella no es Margarita Marroquín. I mean, she está bien porque es de acuerdo a Margarita Marroquín, una persona. She es una persona, right? Solo que está, el error acá es acá, dice aren't. Aren't es plural. Y esto es singular, no pueden ir juntos. They cannot go together. So la forma que usamos con she es she is. Y la forma negativa sería she is not. Or she isn't. Mm-hmm. La contracción o la forma larga. So acá está el error, Norberto. Okay, so yeah, she is, no. Mm-hmm. Exactly, she's not Margarita Marroquín. Ella no es, yep. All right, thank you. And Danny, let me go with number three. Where is the mistake in number three? En el número tres se tiene que cambiar is por are. Okay, so Natalia and Sarai are the new supervisor. Very good. Exactly. Natalia and Sarai are the new supervisors. Good. Number four. So let's move on with the next. Number four is for Moises, please. Help me with number four. Number four sería my boss is Jorge Sandoval. Yeah, very good. My boss is Jorge Sandoval. Excellent. And number five, Jocelyn, please help me with number five. Her secretary isn't Laura Miranda. Very nice. Okay, their secretary isn't Laura Miranda. Oh, yeah, no habían dos errores, era solo uno. So their secretary isn't Laura Miranda, o también podemos tener solamente the secretary isn't Laura Miranda. So either way, cambiamos el aren't for isn't, and that's good. Es bastante similar el ejercicio acá, right? Donde dice she isn't. Quizás la parte confusa es donde dice there, but yesterday veíamos que there es solamente una forma de decir su secretaria. So, excellent job. Si tenemos algo así, I mean, we are super good. Si tienen una respuesta diferente, let me know para que podamos revisarla. ¿Preguntas con esto? ¿Preguntas con verb to be? Got an equation here? No questions? Okay. Okay. So that's all right. It's totally fine. Solo una consulta para aclarar. Yes, Brian. Cuando usamos there, o sea, como decíamos que se refería a su, mm-hmm. pero en este caso, como estamos hablando de una señorita, entonces no es aren't, sino que se utiliza isn't. Mm-hmm. Esto okay. es. No, let me explain. That's a very good question. So let me take a couple of minutes of your time for that. Okay, el there es bastante confuso, pero let me go ahead. Okay, ayer veíamos que teníamos my, tenemos his, tenemos her, tenemos ours, tenemos there, tenemos its, me falta uno, yours. Okay. Estas son las formas posesivas, pero ellos no determinan si es singular o plural, ¿ok? Por ejemplo, yo digo my book. My book is lost. Ok. Entonces, ¿por qué yo utilizo is? Uy, perdón, no era ese acá. So, ¿por qué yo utilizo is? Porque esta palabrita de acá es singular. ¿Qué sucede si yo digo, uy, todos mis libros están perdidos? Y yo le agrego ese.
my books. No he cambiado my, solo he cambiado books. Entonces, esta, el verbo to be, tiene que cambiar porque ya no es uno, son varios. Entonces cambia are. My books are lost. ¿Qué es lo que me determina si voy a usar is or are? Esta palabra de acá. Esta solo es la referencia de quién son los libros, right? I got, for example, and I say, imagínense que estoy hablando del hermano de René, right? El cual no conocemos. So, his brother, okay, is, I don't know. René, dígame algo de su hermano. Tell me something about your brother. Paul. Poor, like, moneyless. No, alto. Ah, tall. Escuché el pobre. No, 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 no. Okay, sorry, my bad. Okay, his brother is tall, all right? So, pero ¿qué sucede si René tiene dos, tres, cuatro hermanos? Y digo, sus hermanos son altos. So, no he cambiado his, solo esto, el singular o plural, you know? Entonces, si es plural, ya no sería is, sería are. Y si yo digo lo opuesto, sus hermanos no son altos, pues, his brothers are not tall. But do you get my idea, you know? Lo que determina si es is or are, no es eso de acá, sino que es esto de acá, right? Okay. Mm-hmm. So, lo mismo con there. Dígame. Uy, este are, no, are. Dígame. Le dice alto no llevaría ese cuando se refiere a varios. Very good question. Very good question. ¿Qué sucede con altos? En español yo digo, todos son altos, todos son altas, right? Todas son altas. In English, no se puede. No le podemos agregar una S a ningún adjetivo. So, la palabra tall no se puede agregar S. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo cambio la oración, right? Y yo digo, por ejemplo, creo que era Jacqueline, que le vi por ahí el bebé que estaba saludando. So, digo, por ejemplo, oh, su bebé es, you know, very cute. Her baby is cute. Y si fueran varios niños, por ejemplo, her babies are, pero ese es un adjetivo, una descripción de chulo, bonitos, right? Pero yo no le puedo agregar ese, right? No se puede, aunque esa palabra es plural, a los adjetivos no le podemos agregar ese. Cute es cute. Beautiful is beautiful toda la vida. Nunca se les puede agregar ese. Mm-hmm. That's a very nice question. Gracias. You're welcome. ¿Estamos bien, chicos? Are we okay? Good. Si tienen más preguntas, ask, please. No se queden con la duda. Amén. Por sencilla que ustedes sientan que la pregunta es, todas las preguntas son importantes, please. Y es mejor salir de la duda de una sola vez. So, if no more questions, then it's time for us to practice, all right? And what are we going to do right now? Vamos a practicar preguntas. We are going to, like, review questions here. And it says, yes, no questions with sure answer with verb to be, all right? Vamos a escribir solo las preguntas. Complete the questions using different subjects and ask them to a partner, right? His, her answer. Ahorita no vamos a escribir la respuesta. Vamos a escribir solo la pregunta. Here, como ustedes pueden ver, ya tenemos el inicial, all right? Ya tenemos are, is, are, am, is, and are. Tenemos que crear una pregunta utilizando lo que ya tenemos, all right? One more time. ¿Cómo se forman las preguntas cortas? ¿Cómo hacemos preguntas? Por si se nos ha olvidado, revisemos rapidito la estructura de pregunta. Vamos a tener primero el verbo be, ok. Vamos a tener después el subject. Remember, en inglés usamos un poquito de estructura para guiarnos. Si usted lo puede hacer un poco más natural sin estar pensando mucho en la parte gramatical, no hay problema, muchísimo mejor. Pero por el momento podemos guiarnos acá para tener una idea de cómo hacer nuestras preguntas. So, el verbo be, ¿qué significa? Que yo puedo usar am, puedo usar is, o puedo usar are. Pero este sujeto, este de acá, me determina cuál yo voy a utilizar, right? Por ejemplo, mi pregunta, les quiero preguntar sobre su hermana, ¿ok? Digamos, es como su hermana. ¿Qué puedo usar? Am, is, or are, para your sister.
Is. Como la pregunta es su hermana, es decir, una nada más, sería is your sister. Uh-huh. Is your sister, y luego, ¿es tu hermana en complemento? Puede ser una descripción. ¿Es tu hermana enojada? Is your sister angry? Okay. A doctor. Is your sister a doctor? Okay, good. Is your sister a secretary? Is your sister, I don't know, stingy, okay? De un poco codo, okay? Now, ¿qué sucede si mi pregunta es tus hermanas? ¿Son tus hermanas? What can I use? Am, is, or are? Are. Exactly. Are your sisters. So, plurales van con are. Singulares van con is. Y el I, bueno, ni modo, pues am solo puede ir junto con uno. Y es el que decíamos la vez anterior, que no es muy común. Am I? Soy. Soy, I don't know. ¿Alguna vez han hecho alguna pregunta de soy algo? No. Tonto, tonto, ¿cómo se dice? Tonto, ok, digamos la forma suave de tonto. Am I silly? Ok. Silly es como tontito, all right? I'm gonna write it down. So silly es como... ¿Soy débil? ¿Perdón? ¿Soy débil? Débil, ok. Am I weak? Am I weak? All right. Am I weak? Am I crazy? Am I crazy? Exactly. Am I crazy? I don't know. Maybe. Okay. Pero es como una pregunta bien personal. So it's kind of weird. O alguien le pregunta, right? Preguntas mentales. Yeah. O por ejemplo, si usted viene y le pregunta al compañero, mira, y vos me ves. Y vos me ves algo loco, you know. Probably. But I would say this is not very common. Okay, so, remember, primero va verb to be, luego sujeto y luego complemento. Intentemos seguir eso para que nos dé una guía de cómo utilizar. Teacher. Yes. Ajá, question. Mm-hmm. Tell me. Para decir, tu familia es grande. Okay. Are you family big? Are your family is big? Bigger. Right. In that case, la familia es una, right? Es una unidad. No importa si hay 10 miembros, 20 miembros. It doesn't matter how many members we got in the family. Siempre la familia vamos a usar is, siempre. Is your family? Is your family big? So con familia siempre la consideramos una unión, right? It's one. Is your family big? Is your family small? There we go. So, let me share. Vamos a completar las que aparecen acá. Son seis. There are six different questions. We got 5 minutes to complete it. To complete the exercise. Si tienen duda con alguna, me la pueden escribir en el chat and I check that.
Thank you, Patricia. Okay, Miss. One more minute, guys. Thank you, Brian. Okay, I see Anna, Daisy, Brian are good. Patricia is done. Okay. What about the rest, guys? Todos terminaron. Is everybody done? Giovanni is done. Jackie also. Okay. Please give me confirmation para saber si ya terminaron o les falta un par de minutitos. Do you need more time? Thank you, Brenda, for the confirmation. I see Brenda is done. Danny is done. Okay. Moises is done. Norberto. Okay. Okay, super. So, guys, vamos a finish today's session with the following activity. Here, tenemos las preguntas, right? And we have to come up with the answers. Vamos a hacer esto en una conversación. You are going to create a conversation donde entrevistamos al compañero, right? So, puede ser como, hey, Anna, nice to see you today. Look, I have some questions for you. Y comenzamos a preguntar, right? No es necesario que las hagamos todas, pero podemos hacer como un intercambio. Okay, so, are you a student? Right? Y si el compañero dice, yes, I am, and you. So podemos usar en you para hacer como esa parte de ya no repito la pregunta, solamente le digo y tú, right? So, en you.
So, vamos a armarlos. We are going to come out in two groups only. Vamos a estar en parejas. We are going to be working in pairs. Y vamos a preparar una conversación cortita usando estas preguntas. Then, vamos a seleccionar un par de voluntarios para que vengan y nos presenten la conversación, right? So, denme un segundo. Give me just one second. Okay. Okay, everybody, so please join the groups. Solo son dos, van a estar en parejitas. Preparen una conversación cortita. Tenemos like 5 o 7 minutos para hacerlo, and then we come back. So everybody, let's go, let's join it. Join, 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 join. René, Brenda, ¿necesitan ayuda para entrar? Marvin, ¿necesita some help? Hey, Marvin, ¿are we okay? Un poquito más amplia. Sí, es de ver el folleto, fíjate, pero no sale, fíjate. No tengo idea, fíjate. No está la teacher por aquí. O sea, sí, porque si estás preguntando que si alguno de tus amigos es inteligente, tendría que ser, sí, los 11 sería. Ajá. Pero no sé si sería, no sería como más no sería amplio. Como, ajá, yo pensaba como, yes, my friend. Puede ser, yes, my friend okay. Is intelligent. Ajá. Teacher. Así sería, entonces. Hi, guys. Can you hear me? Tenemos una pregunta. Okay. Yo le pregunto a. Can you hear me? Yo le pregunto a Gaby. Sí, hear me. ¿Me logran escuchar? Can you hear me? Yes. Sí. Okay. Yeah, tell me. Yo le preguntaba a Gaby, are your friends intelligent? Entonces ella me decía cómo tendría que responder la respuesta así completa. O sea, ¿tendría que ser como yes o tendría que ser yes, my friend is intelligent? Ambas están bien, ambas están súper bien. Puede ser solo yes, they are, pero es que yes, they are es bien limitada, you know? So it's like, are your friends intelligent? Yes, they are. Súper limitada. So yo me iría más como por la forma completa que dijo. Like, oh, yes, my friends are very intelligent, you know, como dando un poquito más o enfatizando. So, yo diría más una respuesta larga. Mm-hmm. Okay. Entonces sería, yes, my friends are or my friends is. Depende, si la pregunta fue, is your friend, como bien específica, is your friend, entonces es uno. Is your friend intelligent?
Or is your best friend intelligent? Oh, yes. He, ajá, la pregunta fue... Ajá, entonces tendría que ser, yes. Ah, tendría que ir con el R, entonces. Again, it depends. La pregunta es sobre uno, sería is your friend, como uno específico. Si es todos, are your friends intelligent? Ambas están bien, both are good. Is your mom angry? Mi mamá es enojada, dijiste, ¿verdad? Yeah. Yes, yes. Ay, no sé cómo pronunciar. Yes, my mom is angry. Yes, my mom is angry. Okay. She's angry. Yeah, that's okay. That's okay. Se quedó pensando todavía, like, si era o no era enojado, you know. That was funny. Is your boyfriend beautiful? Can you repeat, please? Can you repeat? Is your boyfriend beautiful? Oh, okay. Quizás podemos usar handsome. Se la comparto en el chat. We can use the word handsome in this specific scenario porque es un chico. So a boy is handsome. And a girl can be pretty or beautiful. I mean, se puede ocupar esa palabra como también your boyfriend. Yes, exactly. So, no sé si a eso se refería. I don't know if that was the question. Yes. Ah, okay. So, yeah, por el escenario, I would say usamos handsome para chicos and beautiful handsome. Or pretty for girls, solo para, you know, evitar confusiones, right? That would be fine. But inicialmente su pregunta está súper bien, no es que sea incorrecta, solo es como por contexto, you know. Okay, teacher. Sería yes. Are you creative? I'm not creative. Are you a teacher? No, I'm not. His brother played soccer. Yes, he is. His brother player the soccer. Yes, he's player the soccer. Are you studying English? Yes, I am. That's it. Are you have a big family? ¿Tienes una familia grande? Yes, I have a big family. Okay. Are we classmates? Yes, we are.
Yes, we are. Are you red, red, black? Red, black. Red, red, no. Hair, quiero decir. Hair, black. ¿Tienes pelo negro? Yes. ¿O cabello negro? Yes. Yes, I have. Yeah, esas preguntas son como un poquito más complicadas. So no worries about it. Intentemos hacerlo más como una pregunta y una, you know, one question, se le puede decir. And you? So, y como, okay, is your hair black? Oh, yes, it is. And yours? Okay, como un poquito más interactivo, right? Para que no sea como sí, no, o pueden dar más detalles. No, my hair is not black, my hair is blue. I don't know. Inventemos algo. That's totally fine. So la idea es que, you know, we can go like one and one, okay? Yes. Thank you, teacher.